Bon dia a tothom, amb tots vosaltres, Dani Pedrosa i Marc Márquez. Bon dia, muy buenos días. Antes de empezar, agradecer muy especialmente la asistencia hoy aquí de Dani y de Marc. Son fechas muy complicadas para ellos, es un fin de semana muy delicado, pero agradecerles especialmente el hecho de que en estos momentos tan complicados no han dudado en compartir esta jornada con nosotros y apoyar una vez más nuestras acciones de seguridad. Os explico un poco cómo vamos a organizar hoy el evento. Como ya sabéis, hay una primera parte que vamos a organizar en esta sala, que va a ser una rueda de prensa, en la que todos podéis participar, pero especialmente los estudiantes de periodismo de las universidades Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Ramon Llull y la Universidad Internacional de Cataluña. Los estudiantes han preparado bastantes preguntas para vosotros, Marc y Dani, pero también tenemos periodistas profesionales que ya conocéis que también podrán participar en el turno de preguntas. Una vez acabemos aquí en la sala, pasaremos ya a la parte exterior, en la pista de pruebas, donde Marc y Dani nos dará unos cuantos consejos de seguridad. Empezamos pues con la rueda de prensa. Por favor, ¿quién es el primer voluntario en iniciar la ronda de preguntas? Hola, aquesta pregunta, soc la Yaiza León. Aquesta pregunta va pel Dani. Com et trobes del braç i com creus que les temperatures t'afectin per aquest cap de setmana, ja que s'espera que faci calor, no? En Montmeló. Bé, em trobo millor, gràcies. La veritat és que aquests dies de repòs m'han anat bé i vaig patir bastant a l'última cursa, però ara estic millor, encara que haig de pujar demà a la moto i veure exactament com em va el braç. I bueno, calor segur que farà. Aquí l'any passat també ja va fer molta calor i sens dubte que els entrenaments que fem al dematí són més frescos i podem estar en millors condicions, però després al migdia la temperatura de la pista puja molt i la moto ja patina més i sens dubte que a la cursa es nota molt, no? També per escollir bé els pneumàtics i de més, però bueno, com sempre un meló amb la calor i intentar fer lo millor que puguem igualment. Buenas Mar, buenas Dani. Esta pregunta es para los dos. A lo largo de vuestra carrera habéis competido contra enormes pilotos, ahora estáis con Lorenzo, Rossi, pero hay grandes pilotos contra los que no habéis competido y igual os hubiese gustado competir. ¿Qué pilotos históricos elegiríais para competir si pudierais tener la opción? Gracias. Difícil elección porque hay muchísimos, ¿no? Yo, por ejemplo, con Doohan me hubiese bien, pues que lo daba todo, un piloto pues muy fogoso también, que muy muy agresivo. Cribillé también me hubiese gustado competir y luego quizá el más reciente, ¿no? Stoner, que quizá con la moto más actual era el que veía que también era un piloto muy agresivo, derrapaba mucho, iba muy rápido, lógicamente, y me hubiese gustado competir contra él, pero bueno, nunca se sabe, quizá vuelve. Bueno, a mí siempre, desde que miré las motos, la época que más he disfrutado ha sido en los principios de los 90 o así. Para Dani, Jordi Cano, en Facebook también nos pregunta, sin tener en cuenta la afición y que estáis en casa, si Montmeló es un circuito que os guste el trazado, si lo consideráis técnico y cuál es vuestra parte favorita o tu parte favorita en este caso para adelantar. Sí, el circuito me gusta, evidentemente es una pista bonita. Tiene dos o tres puntos muy difíciles, sobre todo la parte final, que es toda del mismo, toda de derechas. Pero mi parte favorita, ¿qué nombre tiene? Es, bueno, exactamente no me acuerdo, es la bajada, bajas y abajo hay una curva con una chicane que sube para arriba. Esa es mi, ¿Masía se llama? ¿Puede ser? Antes de la Morenta es. Bueno, esa es mi parte favorita. Buenas, soy Clarita. La meva pregunta és per en Marc. Creus que en cas que no s'hagués canviat la normativa que impedia als rookies competir en motos oficials en el seu primer any, creus que series campió del món ara mateix?
Difícil, diu, no? Que ho haguéssim intentat, sí, però està clar que l'estar dins d'una fàbrica pues, pot ser una mica més fàcil o t'ajuden una mica més, però al final, parlant clar, hi havia l'opció d'anar a l'equip de fàbrica i si no era possible, pues, anar amb un equip satèl·lit però amb una moto completament de fàbrica, no? Que al final la moto en si hagués sigut la mateixa i el suport de fàbrica també, l'únic que amb un equip satèl·lit, però el resultat, si hagués sigut el mateix o no ho sabrem mai. Hola Marc, hola Dani, soy Nicolás. Habéis tenido, bueno, otros pilotos que seguramente habéis seguido y a los que habéis superado, tú Marc, a Freddy Spencer. Y mi pregunta es, ¿qué consejos le daríais a la siguiente generación que quieren seguir vuestro mismo recorrido? Consejos, difícil de decir un consejo porque todo es importante, pero yo creo que a los chicos que empiezan que se lo tomen como un hobby, como una diversión, que no se lo tomen como carrera, como competición, como sacrificio, porque al final les tiene que gustar a ellos. A veces ves casos en los circuitos, en los kartings, que hay familias que les gusta más al padre que al hijo. Ves a disfrutar al padre, pero el hijo no está disfrutando, ¿no? Y es el que tiene que disfrutar y el que lo tiene que querer este deporte. Así que, sobre todo, que disfruten y que se lo tomen como un hobby, sobre todo al principio. Luego ya, lógicamente, el tema se va poniendo un poco más serio. Sí, más básicamente viene a ser lo mismo. Creo que lo importante es que sea el niño o el adolescente el que decida, ¿no? Si quiere que esa sea su vida o no. Porque en esa época también, con los estudios, hay muchas cosas entre medio que no es fácil de decir. Y bueno, tiene que sentirlo. Si no lo siente, entonces es un mundo un poco complicado. ¿Quién es el nivel de cooperación que ya entre vosotros dins de l'equip? ¿Quién es el nivel de cooperación que ya entre vosotros? Bueno, és més en el sentit d'evolucionar la moto, perquè evidentment al cap de setmana quan competim. I hem de fer el més que pugui, jo també, cadascú amb els seus mecànics, però és més doncs, quan arriba una peça nova o si ha de venir una peça nova, si ens agrada o no ens agrada la moto, si compartim o no les sensacions. Però ara últimament tampoc amb el reglament que tenim, motors tancats, està gairebé tot tancat, no tenim gairebé evolució de la moto. És més de l'hivern que ara durant les festes. Com ha dit el Dani, no? Ara, durant la temporada pràcticament no podem treballar massa com a evolució de la moto, així que durant un pas de setmana de cursa cadascú té el seu camí, cadascú té la seva direcció, però sobretot la pretemporada quan arriba una peça nova, nosaltres comentem els tècnics, els tècnics agafen les opinions dels dos pilots i a partir d'allà intenten buscar una direcció, però a vegades sí que és cert que un pilot agafa una direcció i l'altre pilot una altra, però tenim la sort d'estar amb una companyia com és Honda que té la capacitat per agafar dues direccions diferents per cadascuna pel pilot que convingui. Hola. Mica Andrea, de la Universidad de Fabra. Marc, el otro día en la presentación del libro que Pérez de Rojas escribió sobre ti, dijiste que todavía no querías un libro. ¿Por qué? Con todos los éxitos que has tenido. Porque solo tengo 21 años, ¿eh? No creo que... No, yo no era partidario de tener un libro, pero bueno, así que al final me convencieron un poco en resumen de la temporada 2013, de lo vivido, porque hicieron ver que era un año importante, aunque yo aún no lo vea, supongo que en el futuro lo veré, pero ya sí que os puedo asegurar que el siguiente libro que salga será una biografía y va para tiempo, no será en breve. Bueno, vía Twitter también nos llega una pregunta de Lucy,
que primero dice que es el jueves, desea suerte para los exámenes, y nos comenta si le podéis dar algún consejo para convencer a su madre para que le deje tener moto. Con mucha suerte. Bueno, las motos son lo mejor, que, ¿no? No, que yo veo normal que una madre lo vea peligroso, pero al final hay comodidad, diversión, satisfacción, adrenalina, todo esto no se puede conseguir en un coche. Difícil convencer a la madre, te lo digo, a mí me costó un tiempo también, pero no sé, es que claro, nada, 16 años o así, es difícil, pero seguro que quieres un poco de privacidad, un poco de autonomía y bueno, tienes que ser muy buen conductor, esto seguro, porque nunca sabes qué puede pasar, entonces pues supongo que es el niño de la madre. Pero bueno, si aprueba, pues igual ahí tiene la... Igual ahí tiene ganada la moto. Pregunta para los dos, ¿si os atreveríais a correr en el TT de la Isla de Man? Yo no. Hombre, yo daría una vuelta, pero correrlo... No competir. Después, Alba Casares, este a veces por Google Plus, nos pregunta si alguna vez os habéis sorprendido vosotros mismos con alguna de vuestras acciones en la pista. Y si es así, ¿qué acción recordáis especialmente? Bueno, yo sí. Yo muchas veces, porque ha habido veces que he acabado la carrera y he pensado, no sé ni cómo lo he hecho, pero me ha salido, ¿no? Y muchas veces ha habido carreras que las expectativas no son buenas o no, tus sensaciones no son buenas y luego sales ahí y por lo que sea, pues... muy bien, también hay el revés, pero por ejemplo, en 2.5, cuando debuté en 2.5, esta carrera me sorprendió mucho. Yo sí, yo más te sorprendes cuando te ves desde la tele. Una vez estás ahí dentro, quizá no te das cuenta, pero sí que luego cuando lo ves en el sofá tumbado, relajado, dices, tía, sí que... he ido al límite o ha salido bien. Por ejemplo, pues siempre te sorprende, hay carreras que como de Valencia 2012 que salía último, no me esperaba para nada llegar primero, ¿no? Me esperaba, tenía la esperanza de llegar al podio, pero llegar primero no. Y ahí pues me sorprendí a mí mismo. Hola Dani, hola Mar, Daniel Delfín de la zona de Cataluña. Bueno, mi pregunta, me gustaría saber, es para los dos, ¿vale? Si estáis hechos con una poción mágica para soportar el dolor de una fractura compitiendo como si nada hubiera pasado. No, sí. A mí me duele como a muchos, ¿eh? Pero supongo que no hay otro camino tampoco. Yo creo que no, que al final somos de carne y hueso y esto no... y el dolor lo sentimos, pero sí que es verdad que ahora pues los médicos te ayudan mucho a hay ahí unas pastillas mágicas, que no, al final no, se puede malinterpretar. Nos tomamos el Enantium como todos se toman cuando te das un golpe, Enantium y lo que... La anestesia es un poco la adrenalina, ¿no? Del momento y la tensión del momento, pero al final sí que lo notas el dolor y lógicamente hay veces que no puedes competir, pero hay otras veces que tú crees que no vas a poder y cuando te subes a la moto dices, pues no me duele tanto o puedo pilotar bien. Al final es mucho depende de la situación y de la lesión. Hola, Dani, hola Marc. Aquesta pregunta és per tots dos. Era sobre referent a les normatives que no sé de l'any del Dani, que s'estan aplicant aquest any i s'acabaran d'aplicar el 2016. La meva pregunta és referent a la centraleta única, que és relativament polèmica, de vostè que es diu molt que el tema del control de tracció, no, que si serà menor o major. Jo el que vull preguntar-vos és quina toponina us mereix aquesta restricció
les motos, si és més, si afavoreix l'espectacle, si és més arriscat pels pilots, bueno, quina opinió es mereix aquesta norma d'electrònica? No ho sabem. Sincerament, no ho sabem. No sabem què passarà ni com serà. Crec, de totes les maneres, crec que són proves, són idees que es proven per veure si realment això ajudarà a fer la competitivitat més igual o no. O, per exemple, aquest any tenim el tema dels pneumàtics, i que sigui una categoria o l'altra, i ja es veu que hi ha més liu el dissabte a la tarda i també les primeres voltes de la cursa. Però fins que no... És difícil de dir, perquè a la centralita aquesta toca tants paràmetres i ara tampoc sabem quins seran exactament els que ens ajudin o ens perjudiquin, que és molt difícil de poder esbrinar si serà algú que ajudarà o no. Jo crec que al final l'objectiu, la direcció que està agafant la categoria i que volen agafar és una mica la igualtat, no? I la centralita única, l'únic objectiu és més igualtat, que estigui tot molt més junt, que es vegin carrers amb més pilots allà davant. Al final, potser per l'espectacle serà millor, però al final la diferència hi seguirà sent, no? Perquè si restringeixen una cosa, pues, evolucionaran una altra, però bueno, sí que és una mica en aquesta direcció. Per una fàbrica, jo entenc que poder treballar, poder pues, evolucionar la moto per després emplear-la al carrer amb motos normals és important, però sí que també entenc que vulguin igualar la categoria i buscar millor espectacle. Per mi, veurem a veure com va, potser es fa el pas i després es torna enrere, potser es fa el pas i va millor i és la bona direcció. Un poco en este sentido nos comentan si en el supuesto caso de que Dorna igualara las prestaciones de todas las motos en parrilla de MotoGP, el estilo Moto2, si continuaríais compitiendo en la máxima categoría. Claro, esa era... sí, la máxima categoría sí que quizás será diferente, pero es la élite del motociclismo y todo el mundo quiere competir allí. Igual. Marc, nos preguntan, ha sido campeón en las tres categorías, ahora que Dorna gestiona Superbikes, ¿si has pensado en la posibilidad futura de luchar también por este título? No, de momento no. De momento aquí pues es al final, como he dicho en la pregunta anterior, no es la élite y es donde quiere estar un piloto, ¿no? Así que Superbikes es un gran campeonato, una gran categoría, pero MotoGP, pues personalmente ahora, hoy en día, me gusta más. Hola, buenos días. Alexis Margalef, de la Universidad Internacional de Cataluña. Os quería preguntar a los dos, antes hemos hablado de consejos que daríais vosotros a debutantes. Me gustaría saber cuáles os dieron a vosotros. Y sobre todo también, cuando empezáis a competir y veis que vais ganando, ¿en qué momentos creéis que podéis optar por el título? A mí los consejos que me dieron fueron un poco esos, ¿no? De disfrutar, de pasármelo bien encima de la moto, de querer ir en moto solo cuando me apetecía y sobre todo también de no dejar los estudios cuando eres pequeño, ¿no? Porque muchos cometen el error este de el niño va en moto, deja los estudios y solo la moto. Al final nunca sabes lo que puede pasar en el futuro. Y solo llegan los elegidos, ¿no? No todo el mundo, a veces hay gente con talento que no tiene la oportunidad y no puede acabar de llegar y estos fueron los consejos que más aprecié, ¿no? Yo los estudios los seguí hasta que pude, hasta los 19 años. Luego ya vi que era imposible con las motos y ya pues dejé las motos, pero hasta que no tuve claro que este sería mi mundo, pues yo seguía estudiando. Sí, bueno, básicamente es parecido, pero en ese momento tienes que ponerte que tienes 13, 14, 15 años y evidentemente todo lo ves así, ¿no? Todo lo ves como grande y en ese momento, pues, como dice Marc, no puedes tampoco porque vayas bien en moto o porque parece que puedes ir bien en moto, puedes dejar los estudios.
Entonces, uno de los consejos era justamente el mismo. Y el otro no fue dicho, pero lo interpreté yo, es que aprovechara la oportunidad que me había dado. Hola, Dani, hola, Marc. Sergi Reixas, de passiesportiva.cat. Sou joves, sou campions del món i suposo que això també és un factor que amb les noies deu tenir molt d'èxit. Volíem saber, i sigueu sincers, sisplau, si abans de les curses o acostumeu o alguna vegada heu tingut sexe abans de començar una cursa. Què? Jo sóc d'aquells, i crec que el Dani és igual, que de dijous o diumenge després de la cursa em reservo les forces. Si no, em perds masses. Sí, l'energia pel cap de setmana i després pues ja, ja veurem. Bé, bon dia, Dani i Marc. Tornant una mica a la vessant més tècnica, m'agradaria preguntar-vos sobre, s'ha parlat molt dels discs de frens, que portarien, malgrat ser més cars, aportarien més seguretat, però de moment Honda no ha volgut introduir-los. Quin és el problema que hi veieu com a pilots vosaltres? No hem tingut problema nosaltres. Crec que el benefici dels frens és una mica més de potència de frenada i més que seguretat. Tampoc hem vist cap problema a les curses, no s'ha fet servir. Per tant, crec que és un benefici més de potència, sobretot a altres marques on han tingut o tenen més dificultats. En aquest circuit, per exemple, aquest cap de setmana, abans es podia fer servir, ara es pot fer servir a totes les curses. Segurament ho provem. Jo especialment a Itàlia no ho vaig provar. I bueno, penso que pot ser que vagi una mica millor, però tot és relatiu, perquè evidentment si fiques més potència de frenada has de tenir en compte que el pneumàtic també ha d'aguantar aquesta potència de frenada o el pes de la moto, no? I en condicions com que farà aquesta setmana molta calor, segurament vagi una mica millor. Al final els frens més grans, ja et dic, com ha dit el Dani, seguretat nosaltres, amb la nostra experiència, no hem tingut mai cap problema. Sí que hi ha circuits com Motegi, que hi ha molta frenada, que allà pues, sí que són ajuda i seguretat, però hi ha circuits que nosaltres no hem tingut cap problema, no? Però sembla que altres marques com Yamaha sí que els hi va millor, ja el van fer servir aquí Mugello. Jo no el vaig provar perquè no el necessitava, però amb altes temperatures i això pot ser que vagi bé, però com diu el Dani, hi ha un punt que la roda té un límit, no? Si tu frenes més fort, amb els frenos que amb els petits, els que portaven fins ara, es podia frenar més fort, lo que si tu frenes més fort t'anaves al terra. Així que faltarà a veure si realment, però jo crec que al final pot ajudar una marca o una altra, però el que es busca és la seguretat. Bon dia, Marc, Dani, Cesc Vilalta de la Facultat de Comunicació Blanquerna. En la vostra arribada a MotoGP, de quin pilot creieu que heu après més competint contra ell? Més enllà del vostre referent com a pilot, en la vostra arribada, de quin pilot creieu que us heu fixat més en ell o que heu après més? Gràcies. Bueno, jo dels que més m'he fixat o que més he fet servir ha sigut de l'Estoni i de Lorenzo. És on he agafat més, evidentment t'hi fixes en tothom. Tothom que et pugui guanyar o que faci curves o punts del circuit millor que tu, t'hi fixes, perquè és la manera de poder evolucionar, no? I intentar millorar-te tu mateix. Però sempre dels que més he agafat ha sigut del Lorenzo i de l'Stoner. Jo, lògicament, hi fixo amb tots, Valentino, Jorge, però el que més em vaig fixar, el que més vaig aprendre és el Dani, no? Perquè l'any passat portava la mateixa moto que jo i vaig entendre perfectament des del principi que amb el que m'havia de fixar era ell, perquè si tu vols pilotar la Honda com un pilot Yamaha és impossible. Així que el Dani era el pilot més ràpid d'Honda en aquell moment i amb el que més em vaig fixar, amb el que quan anava darrere d'en Bell més prenia més atenció era del seu pilotatge.
Hola, Dani y Marc. Yo os quería hacer una pregunta a los dos, un poco más personal. Me gustaría saber cómo influye en vosotros hacer que niños de 2, 3 y 4 años vivan las motos gracias a las carreras y a seguiros a vosotros personalmente. Es bonito. Sinceramente, es bonito porque los ves que van con tu camiseta y a veces preguntas, ¿no? Quizás se la ha puesto el padre o la madre y ya está, pero sí que cuando los ves que se acercan a ti, te abrazan, que un niño de 2, 3 años te abrace, es difícil, ¿no? Porque normalmente son tímidos. Muchos otros lloran, pero quieren estar allí. La sensación es bonita y divertida. Sí, es algo especial, porque no puedes juzgar, no puedes saber cómo el niño ya sabe o quiere, o entonces es algo muy bonito, como dice Marc, en ese sentido te llena mucho. Claro que yo también te acuerdas de tú mismo o de primos que tienes o así, pero realmente a veces cuando me enseñan vídeos ves que no, que es el niño el que quiere o el que grita o el que, y eso te llena mucho. Hola, jo em dic Magda i la meva pregunta és per tots dos també. Aquest cap de setmana correu aquí a casa davant del vostre públic. Teniu més pressió, fa més respecte o tot el contrari? Més bé el contrari. Fa més plaer i fa més ganes d'anar més ràpid i d'estar amb els aficionats i fer-ho bé, que més que la pressió. Sí, és... tens la motivació és major, tens moltes més ganes, però a vegades pot ser el contrari, no? Que aquestes ganes et portin a cometre més errors, et portin a voler anar massa ràpid i això, pues, a mi amb el passat m'ha passat, no? D'arribar a un circuit de casa, aquí a Montmeló, voler anar més ràpid del que volia i no pilotava com jo sabia, sinó com el cor em demanava i no era la direcció bona. Així que ara ja amb uns quants anys aquí al Mundial ja ho intentes gestionar millor, però sempre és difícil perquè moltes situacions, més que pel cap, et guies més pel cor, no? I vols anar més del que toca en aquell moment. Bon dia, sóc en Ramon, sóc venedor de motos, expert en extinció, quasi no en venem més scooters. La meva pregunta és sobre el supermotor. Com a espectador, quan us veiem córrer, quan veus una derrapada, és espectacular. El pilot que no ho fa, no va tan de pressa, perquè últimament feu el Palau Sant Jordi, tu has estat a la Roca algun circuit fent una mica de supermotor o algunes coses. És tan important? Bueno, al final, jo sempre he fet molt motocross i dirt track, supermotor també. De fet, cada vegada menys supermotor. Però sí que dirt track i motocross és el que faig més i és important, al final és una moto completament diferent. Tu les veus, la posició, això és completament diferent, però més que el que es busca és tocar moto, el tacte amb el gas, les sensacions amb la moto, quan es mou i això, una mica busques això, però sí que quan agafes motos d'aquestes hi ha pilots que van molt ràpid amb el dirt track, amb supermotor, van molt ràpid amb motocross, i després amb la velocitat no són tan efectius, no? I totalment al contrari, hi ha pilots que els hi costa molt el motocross i supermotor i amb la velocitat són els més ràpids. Sí, l'últim que ha dit és important, a vegades no té un sentit completament directe, però depèn de com t'agradi a tu entrenar. És molt bon entrenament, supermotor o track o motocross, perquè tots tenen el manillar gran i et permet jugar més amb el cos, amb la moto, a la derrapada, i no tens tant de risc com el que tens aquí a sobre. Sempre n'hi ha una mica, però et permet provar i et permet deixar anar el cos una mica més i agafar més tècnica, que després et queda el subconscient per quan puges aquí dalt. Hola Dani, hola Marc. Aquest any hi ha hagut, bueno, la pregunta és pels dos, hi ha hagut moltes queixes per part de l'afició perquè per veure totes les carreres en directe s'ha de pagar una cadena privada. Això inevitablement ha repercutit en l'afició, en l'audiència i tot. Vosaltres com a pilots, què em podeu dir?
Tú ya lo dijiste todo. Sí, evidentment, és un punt negatiu aquest any, perquè tot canvi d'aquest estil, pues, i en el moment que estem ara, doncs és difícil d'acceptar, és difícil de poder assolir-lo. I evidentment, nosaltres correm i sabem que tenim l'afició que ens mira, però clar, si saps que estàs, també saber que estàs corrent i que no hi ha tanta gent que et pot seguir, pues, tampoc és tan maco, no? També pels patrocinadors que tenen les motos plenes de la seva marca, pues, també la veuen molta menys gent, però és una cosa que quan viatges ho veus molt, perquè ara està començant a passar aquí i és una cosa que a altres països quan viatges ho veus que ja fa molts anys que passa i que és d'aquesta manera, no? I segurament a nosaltres ens agafa una mica més diferent, però és la direcció que tots els països estan agafant i que segurament serà així en el futur. Com diu el Dani, no? Diuen que serà el futur, aquesta la direcció. Preguntes a mi, pues, que jo sóc partidari de que estiguem obert, que ho pugui veure tothom i que qualsevol persona el diumenge pugui ficar a la tele i no hagi de pagar res, no? Però, perquè et mires per l'aficionat, però bueno, diuen que serà el futur. Està clar que el cop es nota, perquè els sponsors també, pues, contra més gent els vegi molt millor, però bueno, ens haurem d'anar adaptant a aquesta situació. Bien, iremos acabando. Una última pregunta para cada bloque y también haríamos una pregunta más de redes sociales. ¿Alguien que no haya intervenido hasta el momento? ¿No? Pues de redes sociales, ¿tenemos algo? Antes hemos hablado que el presente del motociclismo con los pilotos españoles está asegurado. Nos preguntan sobre el futuro del motociclismo español. ¿Cómo veis y qué pilotos veis en las categorías Moto3, Moto2, incluso en el CEP, que creáis que puedan llegar a competir en MotoGP y luchar incluso por títulos? Mi hermano. No, ahora, por ejemplo, en el Campeonato de España hay un piloto que es bueno, que es francés, Fabio Quartararo, que está en el equipo de Honda también y es un piloto que yo creo que depende, ¿no? Porque son muy jóvenes y te tienen que acompañar todo, ¿no? No solo tú, sino también tu entorno a subir, pero bueno, está él, luego también hay una chica, María Herrera, que bueno, parece que en este mundo cada vez hay más chicas y esto creo que es bueno para el motociclismo, porque al final yo creo que pueden ir rápido y faltará ver, pero en Moto3 también todos son muy jóvenes, ¿no? Así que bueno, espero que tarde uno a llegar, que a mí aún me queda cuerda y contra más tarde mejor. Habrá que ver, yo creo que es difícil, hay pilotos que a veces no lo parecen y luego despiertan tarde, o hay algunos que parecen y luego no acaban, entonces hay que esperar también ver cómo son los cambios en las categorías, porque antes cuando teníamos los dos tiempos era mucho más difícil, se veían mucho menos pilotos arriba. En cambio, desde el Moto2 y Moto3, pues la cosa se ha abierto mucho más, con más posibilidades para todos, y vamos a ver cómo acaban estas motos, que tampoco lo sabemos, entonces hay que esperar. También nos preguntan, en la Fórmula 1 los coches son muy decisivos, digamos la máquina es muy decisiva. Preguntan si en MotoGP pensáis que el piloto tiene más que hacer que en la Fórmula 1, comparando máquina-piloto. Yo creo que en la Fórmula 1 del coche te marca demasiado tu nivel. Tienes un coche bueno, vas rápido. Si no, lógicamente al final el piloto hace la diferencia, ¿no? Pero da la impresión que compiten más entre el compañero de equipo, a ver quién lo hace mejor, pero mi gusto, pues, marca mucho lo que es el nivel del piloto, lo limita mucho. Quizá en las motos, pues, lo puedes compensar un poco más, ¿no? Como he dicho antes, yo no creo que haya la mejor moto, porque a lo mejor tú coges la mejor moto, pero para tu estilo de pilotaje no se acaba de adaptar y irás más rápido con otra moto que con
que con esa. Así que depende mucho de, también de tu estilo, porque en los coches que hay poco margen de cambiar de estilo de pilotaje, en las motos cada uno, como se puede ver por la tele, hay 4 o 5 líneas diferentes. Tomar la curva puedes tomar de 1000 maneras, así que puedes quizá pues solucionarlo un poco más tú con tu estilo de pilotaje. Sí, en las motos siempre hay más posibilidad, piensa que el piloto va colgado, entonces los centros de gravedad, todo está cambiando constantemente, te puedes echar adelante, atrás, te puedes mover más rápido, más lento, más o menos, entonces todo eso crea un efecto en la moto que hace pues la posibilidad de variar sobre un piloto u otro. En cambio, en el coche sí que tienes las manos y los pies para controlar cuánto agresivo quieres ser o cuánto, pero evidentemente al final los pesos y todo lo del coche pues es lo que es, entonces no, ahí el piloto no puede afectar tanto. Hola, soy Luis Font de Motor Pasión Motos. Quería preguntarle a Marc, ¿cómo te gustaría tener 5 títulos? ¿Todos seguidos con la misma marca, como Doohan, o con diferentes marcas como Valentino, por ejemplo? Estamos en onda, ¿eh? No. Broma, ¿eh? Yo lógicamente, si me preguntas ahora, acabo de renovar con Honda para 2 años más, y mi intención o mi ilusión es hacer toda mi carrera deportiva en esta marca, ¿no? Nunca se sabe en el futuro, pero bueno, de momento, pues el próximo objetivo es tener 2 títulos de MotoGP. Tengo uno, conseguir el segundo. Cuando tenga el segundo, el objetivo será conseguir el tercero. Y de ganar no te cansas nunca, ¿no? Pero es difícil, cada año será diferente. Este año está yendo así, pero todo puede pasar en las motos. El año que viene el reglamento no se mueve mucho, pero ya para el 2016 entra Michelin como neumáticos, así que nunca sabes. Si ahora te ves preparado y te ves con opciones de luchar, pues a darlo todo y a intentar conseguirlo ahora, porque en el futuro nunca se sabe. Hola, soc Mireia de Blanquerna. La Fórmula 1 tindrà una nova competició, que és la Fórmula E. Vosaltres creieu que la moto passarà per les motos elèctriques i si us agradaria competir? Difícil, perquè jo no m'ho imagino, no? Un moto sense heroi, sense elèctrica, però ja a Amèrica ja hi ha alguna categoria. Així no competeixen moltes motos, però hi ha alguna categoria, sí que... les motos corrien bastant a la recta, el que era molt raro, no? Perquè estava tot el circuit en silenci i anar, veies passar i no senties res més. Així que serà difícil d'imaginar. Jo espero que quan arribin les motos elèctriques ja m'hagi retirat. Jo prefereixo motor. Home, sí, molta de l'adrenalina que tens quan pilotes, o quan sempre els pilots diem, és que a mi el que m'agrada és sentir les sensacions i tal, és també pel soroll i per la resposta que et dona amb el soroll, no? Perquè moltes vegades tu quan pilotes amb el soroll. Està clar que pilotes amb les sensacions que notes als braços, al cul, que notes, però també el soroll. El soroll és el que et dona moltes vegades, perquè tu no sempre estàs mirant aquí, o llavors amb el soroll tu vas canviant de marxa o reacciones amb el gas, etc. I com diu ell, sí, hem vist curses elèctriques, crec que és una cosa que si algun dia arribarà d'aquí molts anys vista, però haurem de veure si realment... hem vist alguna moto de trial ja, amb elèctrica, i la veritat és que no és tan dolent, no? El que passa que sí que es fa molt, molt estrany estar sobre una moto que no fa soroll. Però bueno, si és només el soroll, potser es solucionen. Li fiquen un vídeo. Muy bien, pues con esta pregunta acabaríamos la rueda de prensa. Ahora iremos pasando todos a lo que es la pista de pruebas. Volvéis a la recepción, y la recepción ya saliendo a mano derecha hasta la pista de pruebas. Lo único que pediría, por favor, que se quedaran un momento aquí los que llevan la acreditación de color amarillo y verde. El resto, por favor,
Si podéis ir abandonando la sala, muchas gracias. Te salvaste, ¿eh? ¿Yo? El sábado.